Hola, buenas. A continuación vamos a hablar sobre la gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual. Los componentes del grupo somos Justo Anzuga, María Torres y José Graván, alumnos de cuarto de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Pablo Olavide. Los puntos los cuales vamos a tratar en este trabajo son los siguientes: estructura y organizaciones federativas, campeonatos internacionales y nacionales donde se podría competir, la historia desde cuándo se realiza esta modalidad deportiva, características de la gimnasia rítmica y un poco del reglamento básico. En este apartado vamos a hablar sobre la estructura y la organización federativa. Partimos de que la gimnasia rítmica no es un deporte incluido en los Juegos Paralímpicos. Entonces se recoge en otras organizaciones, como es el caso de la ISOD, que es la Organización Internacional de Deportes para Discapacitados. Dentro de esta organización está compuesta por varias organizaciones que la gimnasia rítmica se acoge mejor a la INASFIT, que es Federación Internacional de Personas con Discapacidad Intelectual. Dicha federación actualmente ha cambiado el nombre a Virtus. Otras plataformas u organizaciones del ámbito internacional son Special Olympic y Trisome Games. Dentro del ámbito nacional encontramos a la FEDI, que es la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, y a su vez a Special Olympic España. La FEDI es una entidad pública sin ánimo de lucro que tiene la finalidad de promover y desarrollar el deporte para personas con discapacidad intelectual en España. Dentro también, a su vez, del ámbito regional, encontramos a la FANDI, que sería la Federación Andaluza, pero que no realiza esta modalidad deportiva, y otro ejemplo sería la FECAM, que sí realiza la actividad de gimnasia rítmica. La FECAM es una federación asociada a la FEDI y está constituida desde 1993. En el punto 2 hablaremos sobre las competiciones que se realizan de este deporte. Como hemos visto en el apartado anterior, la gimnasia rítmica, al no encontrarse dentro de los Juegos Paralímpicos, se acoge dentro del ámbito internacional a otras federaciones, organizaciones y plataformas como son ISOD, Special Olympics y Trisome Games. Dentro del ámbito nacional está la FEDI y en el ámbito autonómico está FECAM de Castilla-La Mancha y FEMADI en Madrid. Special Olympic España tiene incluida la gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual, pero ni Special Olympic Andalucía ni Special Olympic Sevilla realizan competiciones de este deporte. Resumiendo lo dicho anteriormente, podemos decir que a nivel internacional se realizan competiciones a través de ISOD, Special Olympics y Trisome Games. A nivel nacional, a través de Special Olympics y FECAN y FEMADI se encargarían del nivel autonómico. En este punto vamos a hablar sobre la historia del deporte y lo haremos a través de las diferentes federaciones que componen el deporte. Primero hablaremos de la FECAN, que es la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha. En 2002, la FECAN organizó el primer campeonato y este año tiene previsto realizar el 19º campeonato el día 15 de mayo en la localidad de Cuenca. La segunda federación es la FEMADI, que es la Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados Intelectuales. Lleva realizando torneos desde 2015 y desde esa fecha ha realizado campeonatos todos los años, hasta la irrupción del COVID en el 2020, exceptuando el año 2017 en el que se realizó una jornada autonómica de gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual en vez de un campeonato. La tercera es Special Olympics. La gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual entró en el programa de Special Olympics en el año 1972 y desde entonces se han realizado competiciones casi todos los años. El continente que más deportistas de gimnasia rítmica tiene compitiendo en Special Olympics es Asia, con 12.035 atletas. En 2011, Special Olympics
registró 29.077 atletas compitiendo en la modalidad de gimnasia rítmica y se realizaron 95 programas competitivos de gimnasia rítmica. La cuarta y última federación es la FEDI, que es la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. La FEDI lleva organizando campeonatos nacionales de gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual desde el año 2004, según afirman las memorias proporcionadas por la propia federación. En 2004 participaron 75 deportistas y 13 clubes en esta modalidad, y esas cifras han ido aumentando año tras año. La última competición nacional se realizó el 23 de noviembre de 2020 en Elche. En el punto 4 hablaremos sobre las características del deporte. La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que combina elementos de danza, ballet y el uso de diversos aparatos, como la cuerda, el aro, la pelota, las masas y la cinta. En esta disciplina, los gimnastas acompañan de música para mantener un ritmo en su movimiento. Se pueden distinguir dos modalidades, la individual o la de grupos. No existe una clasificación funcional específica a la gimnasia rítmica con discapacidad intelectual, ya que de momento no está incluida en el programa paralímpico. La gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual está pensada para ser practicada por todo aquel que posea una discapacidad intelectual, y los criterios que se necesitan son: presentar un cociente intelectual de 75 o menor, limitaciones en la conducta adaptativa y una edad de aparición de la discapacidad antes de los 18 años. Los deportistas pueden participar en 5 modalidades diferentes, atendiendo al elemento que usen: aro, pelota, cinta, cuerda o masas. No existen grandes diferencias respecto a la normativa y el desarrollo de las competiciones respecto a este deporte para personas sin discapacidad. Tampoco presentan grandes cambios en cuanto a la valoración por parte del jurado. Las mayores diferencias se encuentran en el apartado de la dificultad técnica, donde, a pesar de regirse por el Código de Puntuación Internacional de la FIG, se proporcionan elementos técnicos corporales de menor dificultad en su ejecución. En el apartado número 5 vamos a hablar sobre el reglamento básico. El reglamento básico lo hemos extraído de la FEDI, que es la Federación Española de Deporte para Discapacidad Intelectual. Dentro de este reglamento encontramos que hay dos tipos de modalidades de la gimnasia rítmica, individual y en conjunto. A su vez, hay categoría femenina con tres subcategorías: junior, absoluta y senior o veterana, y categoría masculina, que sería igual: junior, absoluta y categoría veterana. Dentro de la modalidad también se hacen unos tres subniveles dependiendo del nivel de afectación de los atletas, que serían nivel G1, nivel G2 y nivel G3. Dependiendo del nivel, si necesita adaptaciones de reglamento de la Real Federación Española de la Gimnasia Rítmica. En esta tabla podemos observar cómo valoran o puntúan los jueces. Vale. La puntuación viene dada por la dificultad corporal, es decir, la dificultad técnica del ejercicio, que los jueces lo puntúan previamente, y según la realización de este se le da o todo el valor o empiezan a haber penalizaciones, y la dificultad del aparato, que a su vez es igual, o sea, lleva el mismo criterio que la dificultad corporal. Después hay una serie de penalizaciones, como pueden ser penalización por la indumentaria, penalización por la música, penalización por el cronómetro. Esto quiere decir que a la nota final se le va a ir restando. Las penalizaciones por cronómetro pueden ser porque el tiempo del ejercicio sea mayor del acordado, del pautado, o sea menor. Y la nota final viene dada por la suma, como anteriormente he dicho, de la dificultad corporal y la dificultad del aparato.